Good evening. Good evening, teacher. Good evening. How are you doing today? Fine, thank you. Good evening, teacher. Terrific. Good evening. All is terrific. Okay, I see a few people. Good evening, Walter. I see you're at home. Yes, yes, yes. Okay, fantastic. Okay, I see some of you are still getting into the section. So, how are you doing with the platform? ¿Cómo les ha ido con la plataforma? Veo que muchos ya incluso tienen el certificado. So, congratulations. Han estado consultando, pidiendo ayuda. That's excellent. ¿Y los demás, cómo van? ¿Hay algún ejercicio que quieren que revisemos? Acuérdense, esta es la última clase. Hay que aprovechar. Si necesitan ayuda. No. Hay varios ejercicios que sí dan guerra, sí. Cuesta, pero con paciencia se logra. ¿Y en cuál está? ¿Ya terminó? Sí, ya terminé, pero en la del examen final, la segunda parte, hasta lo dejé pendiente, logré terminar todo y de ahí me regresé y comencé hasta que lo logré. Excelente, pues felicidades. ¿Y los demás? Yo el diploma ya. Excelente. Congratulations, that's nice. Yo ya terminé, teacher, también ya bajé el diploma. Terrific, congratulations. Una pregunta, la otra semana empieza el siguiente módulo, ¿sería la misma hora? Yeah. ¿Y qué posibilidad hay de cambiar horario? Yo creo que sería con los niños de administración. No sé cómo están, si ya inscribieron, porque si ya inscribieron, ya creo que está bien a distiempo para el cambio. No sé con la administración si les quedó mal. No sé cómo manejan ellos eso. Ahí siempre es David o está David, Jonathan y Jason y Oscar. Ellos son de administración, ellos pueden ayudar con eso. Okay, gracias, teacher. Okay. Anything else? ¿Alguien más? Okay, so if there are no more questions o si no necesitan ayuda con los ejercicios, entonces vamos a pasar al repaso. And let me share my screen. We already finished the platform. We finished it yesterday. Ya terminamos la plataforma ayer. Ya, pues, esto es solo repaso con algo que, pues, me mencionaban que querían un poco más de ejercicio con lo que fueron las preguntas y el tiempo, decir la hora, etcétera. So, preparé el repaso de hoy basado en eso. So, the first thing that we studied, it was the verb be. Lo primero que estudiamos fue el presente simple con el verbo to be, que dijimos que era ser o estar. Con esto, las oraciones es simple. Donde sí se batalla un poco es con las preguntas y eso es normal. So, we're going to exercise a little bit more with the questions. So, the first topic is simple present, yes, no questions with me. Siempre hay dos tipos de preguntas, las yes, no questions y las WH questions. En todos los tiempos de inglés, so hay dos tipos de preguntas. Lo único va variando la gramática dependiendo del tiempo en el que estemos hablando. El verbo to be en presente simple lo utilizamos para dar información personal, ¿verdad? Información general, etc. So, with this yes no questions, la yes no questions con be, decíamos que primero se pone el verbo to be, am, is o are, dependiendo del sujeto. Es lo que se escribe después, el sujeto. Luego el complemento en caso que exista y al final el question mark. So, during this,
I have this exercise for you. It's very simple. What you have to do is to create a yes-no question using the words in parentheses, right? So we have the words you and a student. Those are the words that we have. And we need to make a yes-no question using these words. So let us read. We have a number one. I'm not a teacher. So they say, oh. Are you a student? Are you a student? Yes, that's the answer. So you say, I'm not a teacher. Oh, are you a student? So that is the first question. Así nos quedaría la primera pregunta. Are you a student? That's nice. So I'm going to give you some time, a couple of minutes, so you can write the question for number 2, 3, 4, and 5. Pueden escribir las preguntas en su cuaderno y luego pues vamos a compartir las respuestas que hayan dado. So you can write them. Pueden escribirlas. Remember to use the words in parentheses. And after a couple of minutes, we're going to check your work. Finish. Yes, teacher. Okay. Do we have a volunteer for number, let's see, number 2? Ronald. Okay, Ronald. Is she your sister? Excellent. She's not my mother. Oh, is she your sister? Excellent. Thank you so much, Ronald. Volunteer for number 3. Manuel Merino. Are you Joe? Okay, excellent. I'm not Josh. Are you Joe? Okay, excellent. Okay, continue, Walter. Lo siento, con la 4 tengo problema. Ok, perfect. No worries, no worries. Es que vi que había levantado la manita. Ok, so let's continue. A volunteer for number 4, Ronald. ¿O dejó la manita ahí, Ronald? No. Is it Washington, the capital of USA? Ajá, that's it. Is it Washington, the capital of USA? Yes,
Excellent. That's okay. And the last one, we have number five. Number five. A volunteer for number five. Are they from Italy? Are they from Italy? They are not from Argentina. Oh, are they from Italy? Okay, so perfect. So I see that you did an excellent job, so I'm going to show you the answers. Aquí están las respuestas, so you can check there. Ahí pueden revisar. Okay, let's continue. You have the answers there. Okay. All right, the other part is the simple present with BWH questions. So las WH questions básicamente siguen la misma estructura, nada más que vamos a agregar una WH word al principio y no las podemos responder con yes or no, sino que tenemos que dar información, right? So, the first thing that we're going to place there, lo primero que vamos a poner es una WH word. Luego, seguimos con el verb be, luego subject, and then the complement. Now, the next exercise is quite simple. We're going to make questions. Vamos a utilizar lo que hemos aprendido para hacer preguntas. Vamos a leer este pequeño párrafo. It says, my name is Mike Rose. I'm single. This is my girlfriend, Rosie. I'm from Toledo, Ohio, but I live in San Francisco, California. I live in a big house with a backyard. I have four pets, a dog, a cat, a fish, and a turtle. Rosie comes to visit me every weekend. She is a student at UCLA, and I am an architect. My office is in Oakland. Okay, that is the reading. Now, the next activity is to make questions for the words in colors. Vamos a hacer las preguntas para las palabras que están en colores. Okay. Right. Let's see. Tenemos what y tenemos Mike Rose. Leemos acá. Y dice, my name is Mike Rose, y tengo que hacer una pregunta referente a esto y usando what. What is his name? What is his name? Excellent. What is his name? Así nos quedaría. What is his name? Ahora en el 2 sería, veo que dice, no, he isn't. Y la palabra que está en rojo es single. Is he married? Is he married? Excellent. ¿Está casado? No, he isn't. Ahí dice, I'm single. Okay, excellent. ¿Hicieron las dos? Okay, so hicieron una, la primera era WH porque tenía ahí la WH word. En este caso fue una yes, no question. Is he married? Excellent. Porque no teníamos WH word. So you can continue working with the... ¿Por qué se movió? Esto tiene alguna clave rara. Okay, so you can continue the exercise. Ya hicimos un par juntos. Uy. Aquí está. Ya no voy a tocar nada. So you can continue working with them. Pueden continuar trabajando con las palabras. Remember to check on colors.
Can you hear me? Yes. Okay. I don't know what's going on here, but can you hear me now? Yes, teacher. Solo veo mi pantalla en blanco. Parece que alguien tomó el control acá y tocó. Okay, something is going on there. Okay, voy a cerrar la meeting y se vuelven a conectar, por favor.